Bienvenidos. Comenzamos con Spring Security y su implementación o 2 por supuesto utilizando JSON Web Token (JWT). Pero antes quería señalar de que Spring Security es un framework de seguridad, es un proyecto que se viene a integrar con Spring Framework. Ofrece todo lo que es autenticación, es decir, todo lo que es login de usuario a través de credenciales, username y password, y también todo lo que es autorización. Cuando me refiero a autorización, estamos hablando de ACL que significa básicamente una lista de control de acceso. Es una forma de determinar los permisos de acceso apropiados a un determinado recurso. Por lo tanto, nuestro recurso va a ser el backend, nuestro API REST, nuestros controladores, también pueden ser clases de servicios, lógica de negocio, y a los usuarios le damos acceso a estos recursos a través de roles. ¿Y qué sería un rol? Un rol es un grupo o tipo de usuario que se le otorga ciertos privilegios para llevar a cabo una o varias acciones dentro de nuestra plataforma son construcciones simples que consta de un nombre, por ejemplo como admin o usuario, moderador, en fin, puede concederse ya sea a los usuarios o incluso a otros roles. Se utilizan para crear grupos lógicos de usuarios para la asignación adecuada de los privilegios en nuestra aplicación. Recordemos que los privilegios serían nuestros recursos, nuestras páginas, el controlador, básicamente. Pero bien, como había dicho, la implementación que vamos a realizar será con OAuth 2 de Spring. Es un framework, es un protocolo los estándares de autorización que permite a las aplicaciones de terceros, ya sea Angular, Redact, Android, autenticarse con cuentas de usuarios que están en otra aplicación, en un servicio HTTP externo, básicamente para compartir un sistema de autenticación de una aplicación a otra, sin compartir toda la información del usuario, ni menos las credenciales. Este mecanismo es utilizado por compañías como Google, como Facebook, como Twitter y GitHub, para permitir a los usuarios compartir información sobre sobre sus cuentas de forma limitada con aplicaciones de tercero, tal como había mencionado, independiente si es aplicaciones móviles o aplicaciones web, ya sea con Angular, con React, con Android, con cualquier tecnología. La implementación que trae Spring Security o Outdoors 2 se compone de dos partes. Primero tenemos el servidor de autorización, el Authorization Server, por un lado. Por otro tenemos el Resource Server o servidor de recursos. El primero, el Authorization, se encarga de realizar la autenticación del usuario y según si es válida genera un token de acceso y se lo provee al usuario retorna el token de acceso el JWT para que después el usuario a través de este token pueda acceder a los distintos recursos de nuestra aplicación por otro lado tenemos el servidor de recursos que se encarga de administrar los permisos y accesos hacia nuestras páginas y API rest los endpoints que están con seguridad entonces por debajo el resource server habilita un filtro de Spring o Outdoors Authentication Processing Filter, el cual se utiliza para validar y dar acceso a una petición HTTP o request que viene desde un cliente. Este request es el que envía el token de acceso en las cabeceras y si es válido, el servidor de recursos otorga el permiso para que el cliente pueda acceder a los recursos, a estas páginas o endpoint del backend, básicamente nuestras API REST. Ahora veamos un poco más en detalle el proceso del Authorization Server. Primero tenemos una ruta URL del tipo post. Out token, esta ruta es proveída por Spring y nos permite realizar el login, la autenticación y por debajo si todo sale bien va a generar el token, pero nosotros tenemos que enviar en el endpoint, en la ruta out token, tenemos que enviar algunos parámetros que son importantes no quiero entrar mucho en detalles porque esto lo vamos a ver después, más adelante en el curso, pero básicamente tenemos que pasar en las cabeceras, en el header, el parámetro authorization que contiene el client id y client secret que son dos parámetros del API o auth2 lo tenemos que concatenar con los dos puntos y encriptar en base 64, una autorización del tipo basic y además el content type del tipo form url encode y en el cuerpo del request tenemos que enviar las credenciales, el username y el password y el grant type del tipo password. Bien, entonces envían estos datos, estos parámetros al servidor, el servidor valida si todo sale bien, va a retornar el token de acceso con algunos parámetros más. Esto sería por un lado. Veamos... El servidor de recursos. Básicamente, si queremos acceder a una página protegida de nuestro backend, de nuestra aplicación, acá tenemos, por ejemplo, la ruta del tipo get, API clientes, y en las cabeceras tenemos que enviar el authorization, el atributo authorization del tipo bearer con nuestro token de acceso. Acá iría el token que recibimos cuando iniciamos sesión en el authorization server. Si el token es válido, otorga el acceso y los permisos para acceder al recurso y va a retornar, por ejemplo, el contenido en json nada más quedamos hasta acá y continuamos la próxima clase nos vemos